a las presidenciales 2024. Este programa es presentado por Don Pandoral, Maya Bailetti, A Fuego Lento Restaurant, Orlando Salón, The Rejuvenation Bar Spa. ¡Hey, señores! Iniciando las energías acá en Chica al Día. Bellísima, ya va, bellísima Gabriela Vergara. Está elegantísima, me encanta Zoe. Pero todos gracias. A mí me encanta poder estar con ustedes y contigo, mi teacher Salandi. Estamos allá nada. A nada, este domingo es el día de las elecciones. Estamos además con todo el corazón lleno de esperanza, pero sobre todo llenitos de información de todo lo que acontece en Venezuela y el mundo, porque toda la información la tienes a través de nuestra página web. Así es, y si desean estar bien informados, además de toda la programación especial que tienen en nuestra casa de EVTV, como dice mi querida Gabriela Vergara, entren a nuestra página web, que es www.evtv.online, donde hay noticias, segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora, lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y como siempre estoy diciendo esta semana, como digo esta semana, el equipo de prensa está, pero fuego al cañón, ¡boom!, con fuego. Nuestra programación todos los días, pero sobre todo esta semana y el domingo, está especialmente diseñada para que no te pierdas nada de lo que acontece en toda Venezuela y en el exterior, donde muchísima gente estará poniendo los ojos en Venezuela a propósito de este proceso electoral. Así es, mi querida Gabriela Vergara, y si hay una característica que ha tenido el régimen desde la era del difunto hasta la más reciente, era que todos ellos siempre tenían un lenguaje no verbal de triunfalismo. Y lo cierto es que en esta oportunidad el lenguaje no verbal no es de triunfalismo, no es de celebración, no es de esa espera a que llegue el domingo, sino con mucho nerviosismo, al menos eso es lo que yo veo en cada una de sus concentraciones y presentaciones. Pues mire, más allá de lo que usted piensa y yo pueda decir, la neurooratoria no falla porque ese análisis se lo tiene el teacher Salandi, así que mejor entramos en verdades y mentiras. Se las vamos a cobrar, les vamos a dar una pela y un revolcón. Y repito, no quiero lloriqueo. Con Maduro, presidente. Se las vamos a cobrar, les vamos a dar una pela y un revolcón. Y repito, no quiero lloriqueo. Más claro no canta un gallo. Yo creo que el video que había que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo para que ustedes vayan viendo obviamente las reacciones del señor contenedor de hielo. Y por supuesto, quiero destacar en este análisis la falta de celebración. Fíjense que si estamos tan convencidos o seguros o tenemos realmente esperanzas de manera de la línea positiva, nosotros no vamos a hablar desde la amenaza. Y precisamente la cava dice, no va a llorar. Y abre la boca con la boca blanca. Le damos una pela. O sea, el lenguaje de la cava, en vez de ser un lenguaje de vamos a un proceso de elecciones, tenemos realmente una gran expectativa, podemos tener un triunfo contundente. Esa no ha sido la filtración del señor contenedor de hielo. Un rostro pálido, boca púrpura, línea de amenaza, de regaño, ninguna señal de triunfalismo. Señor contenedor, creo que van a tener que hacer realmente una patraña, una cosa muy rara, para que el mundo pueda creer que el resultado no sea lo que ya sabemos que va a ser. Porque en las concentraciones queda muy claro quiénes están del lado del triunfo.
Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque ustedes siempre tienen la última palabra. Pero lo cierto es que también tenemos este video que ustedes han pedido y yo dije, bueno, vamos a cumplir con todos ustedes. ¿Qué tal si lo vemos y analizamos juntos? Estas son las primeras cápsulas chinas inteligentes en Venezuela, donde te vas a poder hospedar aquí en La Guaira, en la ciudad vacacional Los Caracas. Estas cápsulas futuristas tienen... ¡Ay! Yo como venezolano, esto más que un análisis de lenguaje no verbal, ustedes me enviaron este video a través de las plataformas digitales. No quiero decir que no me alegra y no me da felicidad que pueda haber turismo y que pueda haber crecimiento y que pueda haber mejoras en Venezuela. Pero mi pregunta es, ¿dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo para los alimentos, para los medicamentos, para el vaso de leche escolar, para los útiles, para que las escuelas en Venezuela estén de primera? Yo no veo ahí que sean centros de educación o de clases o de escuelas para las niñas y niños en nuestro país. ¿Por qué no permiten la entrada de cápsulas para que sean módulos de salud? ¿O para que sean escuelas móviles? ¿O para centros odontológicos? Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales y repito, no me molesta el crecimiento del país. Pero no me vengan con bloqueo cuando utilizan este tipo de cosas para otro tipo de beneficio. Pero bueno, ustedes también a través de las plataformas digitales enviaron este video del señor Maduro. Y la verdad es que ya se le está saliendo el personaje, que es en realidad. Veamos el video y analizamos juntos. Es la hora de quitarnos de encima a esa gente, a esa extrema derecha, que son unos triple HP todito. Triple. Triple, y no voy a decir las dos letras. Triple vergüenza, triple ofensa, triple demostración de la falta de principios, valores y educación. Y les repito, señores, no hay ninguna señal por parte del régimen y de la gente que la acompaña de celebración y de festividad. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque tengo más videos de Nicolás Maduro que por supuesto tenemos que seguir estudiando porque son muchas las filtraciones que nos hace pensar realmente en la preocupación. Y yo siempre digo que cuando la gente se siente acorralada, lo peor puede salir de ellos. ¿Qué tal si vemos el siguiente video y analizamos juntos? Ahora la operación la dirigen unos sicarios. Los sicarios de la mentira, la agencia F de España, la agencia FP, la agencia AP, CNN y varias televisoras de aquí. Otra vez, no sabemos la historia. Esa película ya la vi. Pues señores, sicarios de la mentira, de las agencias internacionales, esa película ya la vi. Y al final de la película... Y aquí vuelvo a repetir lo que vimos en el video de la cava, contenedor de hielo, de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, estoy viendo el patrón, estoy viendo el tipo de filtraciones que podría haber según su lenguaje no verbal. Y es que me ha llamado mucho la atención precisamente este lenguaje de regaño, de qué son este grupo, y que el lenguaje de Nicolás ante un proceso de elecciones que es este mismo fin de semana, no es de celebración, no es de estar alegres, sino de buscar responsables de qué. Responsables de la falta de conexión hacia ellos. Pero miren el lenguaje de quienes le acompañan en el escenario. O sea, miren eso, mi gente. Pero díganme de verdad, miren esto. ¿Cuándo en la historia de Venezuela, en estos últimos 20 años, hemos visto personas en el escenario acompañando a un candidato presunto? Porque esto es un presunto candidato. Y esta sea la reacción. Miren el tipo de aplauso. El aplauso es casi que microscópico. Nicolás, que queda más claro que nunca, queda más claro que nunca. Tu caída, tu debacle. Y que esa es tu gran preocupación. Y por eso todos van desde la línea de la amenaza. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. Pero no solamente eso filtró en ese video, tenemos otro. ¿Qué tal si lo vemos y analizamos juntos? Ahí está de Nicolás Maduro. Les decía que nunca he sido títere ni monigote de nadie.
jamás he pertenecido a esa mafia de los apellidos. Los he enfrentado desde que tenía 12 años. A esa oligarquía racista, excluyente. Ellos se creen los dueños de Venezuela. Están llenos de veneno y de odio contra el pueblo. Me disculpa, voy a decir una opinión muy personal, pero veneno y odio al pueblo, repito nuevamente, algo muy personal, y es que veneno y odio al pueblo es entregarle alimentos en descomposición. Es entregar alimentos en una supuesta ayuda con gorgojos y con muy mala calidad. Odiar al pueblo es realmente no darle los servicios necesarios de salud, de educación. Pero lo que más nos podemos dar cuenta es que no son esos apellidos, señor Nicolás. Los apellidos ahora son Flores, Maduro, Cabello, Rodríguez. Porque en Venezuela la gente sabe en qué condiciones viven la oligarquía del régimen. Y repito nuevamente, las filtraciones de información de lenguaje no verbal por parte de Nicolás Maduro y sus secuaces no es de triunfalismo, no es de gente que está segura de los resultados, es gente desesperada que intenta amenazar, intenta regañar, intenta centrar su comunicación en el silencio del otro y no precisamente en el triunfo de ellos. Vamos a una pequeña pausa, pero que cuando regresemos seguiremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Ya venimos.